Más que nada porque ahí en la cuadra mía hay gente anciana y enferma, que ellos no pueden tampoco salir a pedir que los dejen en paz. Bien, ¿cuándo comienza esto? Porque no hace mucho tiempo que la juventud se trasladó hacia aquel lado, digamos. Sí, pero hace más de un año que están molestando. ¿Y cuál es la situación que ustedes viven? ¿Qué situación te puedo decir? Terrible, porque hay gente que se ha descompuesto. No puede descansar y el estado de nervios, no podemos más ya. ¿Pero qué es lo que hacen los jóvenes que a ustedes molesta? Gritan, Vos salís a lo mejor a la vereda y a decirle, mirá, portate bien, estamos durmiendo, ustedes tienen derecho a divertirse, pero no hasta este extremo, no hay que ser egoísta, no todos hacemos la misma vida, la gente mayor hace otra vida distinta. Bueno, ya que van a las confiterías, cuando salen, por lo menos que se porten bien en la vía pública. Y tenemos una contra muy grande que es ahí la panadería Baguette, porque venden facturas toda la noche. Y nos molestan, porque después se quedan ahí en el bulevar, pelean, se insultan, no sé, se dan cachetadas, pero es un desastre. Se pelean y hay que llamar a la policía. Yo te digo la verdad, la policía se ha portado muy bien siempre, porque cuando se le ha requerido ha venido, muy amable. Pero acá las cosas no cambian. Le toman nota de qué familia es uno, otro, bueno, pero ¿y después qué? Bien, la situación o la respuesta estaría por otro lado. Quizás es algo que tengamos que tratar entre todos los ciudadanos y ver qué se puede hacer con la juventud. Podemos convivir bien. Pero parece que no quiere ir y le dije a una de las madres de estos chicos, dice, yo no puedo creer que mi hijo haga eso porque va al colegio de las monjas. Pero no me diga, a mí, ¿eso qué tiene que ver que vaya al colegio de monjas? Bueno, mire señora, le digo, usted ya veo que no quiere colaborar, le agradezco lo mismo. Y ahí se terminó la conversación, ¿qué querés? ¿Usted piensa que es responsabilidad de los padres? Sí, totalmente. Sí. No sé, porque yo creo que la educación empieza en la casa, en los colegios no es tanto. Vos vas a estudiar materias. Ya se Bien. sabe que se tiene que portar bien. Con respecto ahí a la confitería, que está al lado del Banco de Galicia, no les importa nada. Y yo creo que es la municipalidad que controla el volumen, ¿eh? No, nada, es un desastre. Ahí, de ese lado, tiene la confitería, esta familia Donofrio. Detrás tiene el Patle, que también parece que hay karaoke. Así que es un loquero. No pueden descansar esa gente. Tienen que terminar con esto. Marta, ustedes se han juntado muchos vecinos del lugar. ¿Ustedes como vecinos han buscado alguna solución o qué es lo que plantean de ahora en adelante? Ya sé que ustedes quieren una solución, pero ¿qué? Yo hablé con el doctor Trigo y todo y no pasa nada. ¿Sabés qué es el juez de menores? No, es una, todo promete y nadie hace nada. Yo digo, ¿para qué están? ¿Eh? Porque yo creo que todos tenemos problemas y podemos estar enfermos, andar mal. No te respetan nada. Vos vieras las groserías que te dicen. No, yo estoy muy enojada, enojadísima. Pero pienso que los que deben hacerse cargo, aparte de la justicia, son los padres. Primero los padres. Que salgan a ver qué hacen los hijos de noche por ahí. Así está pasando en Buenos Aires, en muchas partes del país. Salen a ver, ahora los siguen a los hijos, a ver qué hacen, a dónde van. Yo no sé, no, yo no tuve hijos, pero. Marta, ustedes van a seguir luchando, me imagino, para poder solucionar esto. Por supuesto, hasta el final, mira, yo no aflojo. Soy más seguidora que perro de Sulky. Sí, no aflojo, ¿eh? Lo mismo con los animales, porque hay que ver cómo los tratan, maltratan, y yo los quiero mucho. Ahora, si la culpa realmente la tienen los padres, tampoco los puedo perdonar los padres, porque son seres adultos. Ya tendrían que estar más maduros y actuar con conciencia. No sé, mira, para mí son todos unos paranoicos que no sé cómo se va a arreglar esto, ¿eh? Si no nos ayuda, si no nos ayudan los jueces y la policía,
La policía hace lo que... Y están hartos ellos mismos, ¿viste? No hay una ley que ellos con la cual puedan actuar. No sé qué decirte.